de mi liceo, Enrique y yo somos de acá, el cual nos escondimos acá, de los conserjes y de todo, ya se fueron todos, estamos investigando sobre un supuesto aparición y desaparición de fantasmas. No, no creo mucho, siempre es lo típico de los colegios y del liceo. Estoy con este imbécil que no nos va a pasar nada. Vamos a estar la noche todo aburrido grabando y... De hecho, un 24 horas challenge. Un 24 horas challenge y eso, que seguramente si pasa algo interesante lo vamos a grabar. Lo vamos a grabar. Vamos a estar toda la noche grabando, así que denle un like. Like, comparte. Compártelo por todas sus redes. Suscríbanse. Ya. Bueno, lamentablemente no ha ocurrido nada fuera normal hasta que vimos eso. Que yo la verdad es que yo no pensé que iba a pasar algo, o sea, me veo un poco tranquilo, pero en realidad estoy así con el puto en dos manos, porque no pensé que iba a ocurrir. Es que es lo típico que dicen en las escuelas de que en el baño se aparece la llorona o cosas así, pero no, de verdad, ahora nos pasó... No hay palabra. No hay palabra. Ahora nos pasó que íbamos... Le dije al Alberic que no fuéramos porque no me causa mucha esto de los espíritus. Entonces. Entonces le dije que fuéramos y fuimos a la puerta principal y resulta que no está cerrada. No podemos salir. Y eso que tenemos la llave. Está. No sé, no le hace. Y no sé, voy a seguir grabando hasta que... O sea, vamos a seguir grabando hasta que llegue el conserje en la mañana y a ver qué pasa. Ahora vamos a ir a la parte de atrás del liceo. No sabemos qué va a pasar. Vamos a intentar de buscar una salida, obviamente. Y bueno. Ya, esta le voy a cortar. Mami, si me encontráis revistas debajo de la cama, no son mías, son del Álvarez. Me las prestó. Ya, y eso. Ya, voy a grabar algo interesante si ocurre. Ya. Chau. Ya, nos acabamos de dar cuenta que nos trajimos linterna, pero tenemos el encendedor, el confiable encender. La vieja confiable. La vieja confiable. Así y. Que... Ahora, carajo. Que no se ve nada. Hermano, pero si, ¿por qué crees que andé con el encendedor lerdo? Enfermo. Y ahora estamos pasando por la parte. Estamos pasando por la parte de atrás del liceo, por la escalera. Carajo. ¿Qué es? ¿Qué carajo? Espérate que... ¡Uh, carajo! ¿Qué onda? Carajo. No, jódete, yo no voy. Espérate. ¿Son como ataúd? Ya, hermano. Hermano, ¿por qué eres tan alto? Ya. Concentrémonos, ¿para dónde vamos, mi guachito? Vamos a ir a la sala 307 que supuestamente sucede en... ¿Y cuál es la 307? La que está al último. Esa que está allí, esa. ¡Eso! ¡Carajo! Prendelo. Espérate, la luz de la cámara. Espérate. ¿Qué carajo? Ay, espérate, que no puedo enfocar. Ay, carajo. Métete. Ay, carajo. Carajo. No. Me gustó nada tu idea. No. Hermano, nos va a pillar. Hermano. Carajo.
hermano, de verdad no. No me gustó nada esta idea, no sé por qué vinimos. Espérate, creo que no está en la puerta. Ay. No, no. ¡Ay, carajo! ¡Ah! ¡Ah!